Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de QueEs.com. En el video de hoy hablaremos acerca de ¿qué es un editor de páginas web? En el vasto mundo del desarrollo web, los editores de páginas son auténticas joyas para los programadores. Estas aplicaciones desempeñan un papel vital a soportar, guardar y recibir los códigos que dan vida a un sitio web. Hoy nos centraremos en conocer los aspectos claves de estos editores y cómo simplifican el proceso de creación de sitios web. Un editor de páginas web, también conocido como editor HTML, es una herramienta diseñada para trabajar con el código fuente y crear documentos escritos en lenguaje de programación HTML. Su función principal es facilitar la creación y edición de sitios web, permitiendo al programador visualizar y manipular la sintaxis de una página web. Entonces, ¿para qué sirve un editor de páginas web? La respuesta es simple. Se enfoca en el diseño web y proporciona los elementos visibles de una plataforma mediante el uso de HTML y CSS. A diferencia de editores de texto plano, los editores de páginas web permiten dar forma a la base del sitio y agregar características visuales esenciales. Pero, ¿cómo funciona exactamente un editor de páginas web? Estos editores, o en caso mío, vamos a utilizar un programa especial, ya sería Dreamweaver. Este programa resalta los textos con colores para identificar así el HTML y las líneas de texto CSS. Además, tiene otras cosas interesantes. Así, este resaltamiento de línea con colores puede facilitar el proceso en la programación, como podemos ver en pantalla. Los editores de página web cuentan con una variedad de características que lo hacen indispensables en el desarrollo web. Permiten crear propiedades en el código fuente como colores, tamaños y formas para darle estilo al contenido. A diferencia de los editores de texto plano, los editores de páginas web brindan un entorno más completo para desarrollar y visualizar sitios web de manera efectiva. Ahora, hablemos sobre los tipos de editores de páginas web que existen. Hay varias opciones entre las que puedes elegir según tus necesidades y preferencias. Tenemos los editores de texto sin formato, que son básicos pero eficientes en la creación del código. Luego, están los editores de texto con ventanas, que permiten ver los cambios en tiempo real. Y finalmente, lo que hay es lo que ves, que brindan una interfaz gráfica para diseñar visualmente el sitio. Y ahí lo tienen, amigos, una visión general de los editores de páginas web. Estas herramientas son esenciales para los programadores y facilitan la creación y edición de sitios web de manera efectiva. Desde los editores de texto sin formato hasta los editores lo que ves es lo que hay, cada uno tiene su propio enfoque y características únicas. Dime, ¿cuál de ellos te parece más interesante? Si el video te sirvió de ayuda, déjanos un fuerte like. Además, si tienes otro tema interesante para traer a este canal, déjalo saber en la caja de comentarios. Adiós.